que nosotros nos tiene sin cuidado lo que el señor Donald Trump diga. Porque nosotros somos una gente trabajadora, somos gente humilde y realmente nos venimos aquí porque necesitamos una nueva oportunidad de vida. Si él puede darse cuenta y si el pueblo puede darse cuenta cómo está en Centroamérica, es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Decimos al Trump que no sea así, que se ponga la mano en la conciencia. Tal vez ahorita él tiene y nosotros los inmigrantes no tenemos, pero lo que buscamos es trabajar, no perjudicar a nadie. Entonces vamos en voz de paz, voz de querer trabajar. ¡Nalga! ¡Ay, tu nalga! ¿Quiénes son los que construyen a Estados Unidos? Somos nosotros los latinos, los que vamos a la mano de obra pesada. Nosotros lo único que queremos nada más es una oportunidad. Una oportunidad, ¿por qué? Porque si toda esta gente que viene en este camino viene nada más, ¿viene por qué? Viene por buscar un futuro, porque en nuestros países, por los malos gobiernos que tenemos, no tenemos oportunidades.